Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva lección de este curso de Teología Sistemática. Mi nombre es Hugo Vázquez y este es saulo mi canal del YouTube. Estamos llegando ya a las últimas lecciones del curso. Probablemente haga un video más sobre todo este tema de la escatología, porque estamos topando ya solo ciertos detalles sobre este tema. Que decíamos, la escatología es la doctrina de las últimas cosas. En este video vamos a hablar de dos temas interesantes. Primero vamos a hablar acerca del tema del anticristo. Esta es una palabra que se usa mucho cuando se habla de la doctrina de las últimas cosas, del fin de los tiempos. Se habla mucho de la venida del anticristo. Entonces vamos a tratar de ver bíblicamente, darle a este tema una perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? acerca del anticristo. Primero, eh, esta palabra nosotros la encontramos en la primera epístola de Juan. Vamos a leer el capítulo 2, los versículos del 18 al 22. Aquí escribe el apóstol Juan y dice, queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Bien, este es uno de los pasajes más explícitos en la Biblia en cuanto al anticristo. Primero Juan comienza hablando de que el anticristo vendría en la hora final, pero les aclara a sus lectores y les dice, esta es la hora final. Es decir, es que esta hora final está relacionada con el tiempo de la iglesia a partir de la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Esta es toda la hora final y es en todo este tiempo que se va a manifestar el anticristo. Y el apóstol Juan se refiere también a muchos anticristos, se refiere en plural a muchos falsos maestros y a todos aquellos que se oponen de alguna forma a la doctrina de Jesús y a la obra de Jesús. Juan dice que el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, durante la historia de la iglesia muchas veces se ha intentado relacionar la figura del anticristo con la figura de la, de la bestia que se nos presenta en el libro de Apocalipsis. Hay eh, un gran intento por eh, relacionar esta figura de la bestia con una persona a la, a la cual se le ha denominado de esta forma, el Anticristo. Pero veamos lo que nos dice el libro de Apocalipsis y siguiendo algunos consejos de interpretación de este, de este texto, vamos a, a ver qué es lo que en realidad nos enseña. Veamos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 13, los versículos desde el 1 hasta el 10 podemos leer. Dice: Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía diez cuernos y siete cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirmó a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero este de esta herida esta herida ya había sido sanada. El, el mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante cuarenta días y dos meses. Hasta ahí podemos leer este texto. Debemos mencionar que en el libro de Apocalipsis nunca se menciona el término anticristo en ninguna parte. Aquí se está hablando de alguna de una bestia, ¿sí? y se nos da todas las características que tenía esta bestia. Ahora, si, si, toma, si aplicamos algunas de las normas interpretativas para la literatura apocalíptica. Tenemos que resaltar algunos aspectos importantes. Primero, la descripción que el texto nos hace de esta bestia con siete cabezas y diez cuernos en cada cabeza puede representar a todo un sistema, a un reino, a un sistema de poder, ya que cada cabeza simboliza autoridad y los cuernos simbolizan poder. Eh, por eso es que en el libro de Daniel, es claro que cuando, cuando Daniel también menciona a uh, cuatro bestias, menciona el libro de Daniel, es claro que estas bestias representan algunos reinos. Y esa es la interpretación que Dios mismo le da a Daniel acerca del significado de las bestias. Por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 7, los versículos 15 en adelante, Dice, yo Daniel me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto, y esta fue su interpretación. Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre, para siempre jamás. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras tres, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los diez cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído tres de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con, con insolencia. Bien, el texto nos sigue describiendo el aspecto de esta cuarta bestia, pero la interpretación que se le da a Daniel de estas bestias es que eran reinos, no eran personas, sino eran reinos. Ahora, muchos estudiosos creen que los reinos a los que se está refiriendo aquí eh, en el libro de Daniel, son aquellos reinos que gobernaron al pueblo de Israel a partir del, del exilio en Babilonia. Entonces sería el primer reino Babilonia, el segundo reino sería el reino persa, el tercer reino sería el reino de Macedonia. Entonces, si, siguiendo el orden de los reinos que gobernaron a Israel, es lógico que el cuarto reino entonces la cuarta bestia del, del libro de Daniel se refiere al imperio romano. Y también muchos autores han relacionado la cuarta bestia del libro de Daniel con la bestia que se nos presenta en Apocalipsis. Entonces, para muchos estudiosos, la bestia de Apocalipsis es una forma de representar al imperio romano, porque era el imperio romano el que estaba de alguna forma oprimiendo. Al pueblo de Dios. Y como ya hemos hablado en algún video anterior acerca de cómo interpretar el Apocalipsis, debemos tener en cuenta que la literatura del la, de la Apocalíptica y la literatura del Apocalipsis en sí también debía ten, tener un mensaje para los cristianos que estaban viviendo en aquel tiempo. Entonces es a ellos, a los que están viviendo un tiempo de persecución, en donde se les da este mensaje que, que hay una bestia que se opone al reino de Dios pero el cordero está sobre todo y el cordero ya venció y ese es el mensaje de esperanza para los cristianos. Ahora, debemos entender que esto no quiere decir, esta interpretación no quiere decir tampoco que entonces Apocalipsis es algo que solo sirve para los primeros cristianos y no nos diría nada acerca del futuro, pero no es así. La literatura y toda la Biblia es para para siempre. Entonces, hoy también nosotros podemos aplicarlo y entenderlo en nuestro contexto, que siempre hay algún sistema, algo que se opone al reino de Dios, y es frente a eso que nosotros debemos mantener mantenernos firmes y perseverar aun a pesar de las circunstancias, porque tenemos la esperanza puesta en el Cordero. Así será en cada tiempo de la historia de la Iglesia y así también en el futuro, en los tiempos finales, se levantará algún sistema, algún imperio, algún poder, algo que se opone al reino de Dios. Y es frente a eso que los cristianos nos vamos a enfrentar. Frente a una bestia que, como dice el texto de Apocalipsis, recibirá su autoridad y su poder del dragón, que es una representación de Satanás. Que de alguna forma esta bestia será objeto de adoración por todos aquellos que no hayan sido inscritos en el libro de la vida. Entonces es algo que la gente no cristiana va a admirar, va a seguir. Entonces es frente a eso que nosotros tenemos que, que hacer, frente con la esperanza de que Jesús, el Cordero de Dios, ya ha vencido. Esa es una forma de interpretar, de entender este texto de Apocalipsis y lo que tiene que ver con la bestia y el anticristo. Recuerden que si tienen más inquietudes, eh, comentarios o algo sobre que quieren, quieren que profundicemos más en estos videos, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Si están siguiendo este libro, este, este curso en el, en el grupo del Facebook también, saben que ahí comparto más material que puede ser de edificación para, sobre estos temas. Ahí también pueden dejar sus sus comentarios solo tienen que buscar en el Facebook Curso de Teología Sistemática, el grupo, y unirse al grupo. También las lecciones están en el blog, que es cibersaulo.net. También tengo un, un video que hice hace algún tiempo atrás sobre algunos consejos de cómo entender el apocalipsis. Les voy a dejar aquí también un, en, eh, la sugerencia del video para que ustedes puedan, puedan acceder a ese video. Hay un segundo tema que vamos a... A tratar en esta lección y es acerca de la marca de la bestia. También algo muy interesante en el Apocalipsis, en, especialmente en el capítulo 13, es que se menciona un número y se dice que ese será el número de la bestia y ese número es el 666. Eso está en Apocalipsis 13, en los versículos del 16 al 18, dice. Además, logró que a todos grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre que es en esto consiste la sabiduría, el que tenga entendimiento calcula el nombre, el número de la bestia, pues pues es número de un ser humano. Es del 666. Nuevamente vamos a recordar que en la literatura apocalíptica los símbolos juegan un papel muy importante. Y para el pueblo judío especialmente, los números eh, tenían un significado simbólico. Para los judíos la combinación entre los números 4 y 3 significaban la perfección, algo completo. Entonces, por eso es que 3 por 4, 12, el número 12, juega un papel muy importante en la Biblia. Y también 3 más 4, 7, el número 7 también, juega un papel muy importante, que simbólicamente significa la perfección. Podríamos, de alguna forma, decir que es el número de Dios también. Entonces, según muchos est eh, estudiosos, Piensan que el número 666 solo es una forma de referirse a aquello que busca ser como Dios, que busca hacer llegar a la perfección, pero que a la final nunca lo, lo encuentra, solo es 666. Entonces es una forma simbólica, dicen algunos, de referirse a este sistema, a esta bestia que trata de ocupar el lugar de Dios, pero no puede hacerlo. Hay otra interpretación también que es, es histórica acerca de, de este número y es que el nombre, especialmente el nombre del emperador Nerón, es interesante que en el griego antiguo los números se escribían con letras, es decir, no había caracteres para números, entonces las letras servían para expresar también números. Y en el nombre de, de Nerón específicamente, cuando alguien suma el valor de las, de las letras que, que conforman el, el nombre de Nerón, el resultado es 666. Entonces, esto también es muy interesante. Muchos piensan que entonces hablar del número 666 era de alguna forma hacer mención al emperador, que es quien estaba por sobre eh, el imperio, por sobre este sistema que se oponía. Al pueblo de Dios. Bien, pero sea cualquiera de estas dos interpretaciones, debemos dejar claro que entonces este número 666 no debemos entenderlo de una forma literal. Hay muchas veces que se, lo, se espera una interpretación literal de este texto y se espera que en el, en el futuro haya algún tatuaje, algún microchip, algún código de barras. Algo literal que exprese el 666 en los seguidores de la bestia, pero debemos entender que esto no lo vamos a tomar literal. Incluso el, el hecho de que este número sea marcado en, en la mano de las personas, en el brazo y también en la frente, es una forma de, de expresar simbólicamente a aquellas personas que van a servir a la bestia, que tienen el, el, el número en sus brazos, expresando que son aquellas personas que sirven a la bestia, o que tienen el número en la frente, es decir, aquellas personas que creen en la bestia. Y eso nos presenta también un contraste con, en cambio, el sello del Cordero, que también será marcado en la frente de todos los creyentes. En Apocalipsis 7.2 dice, Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: No hagas daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. También es algo simbólico de el, el de ser marcados con el Espíritu de Dios cuando nosotros creemos en Jesús, ese es el, el sello que tenemos de ser eh, miembros del reino de Dios. Entonces, no es eh, un texto que, lo vamos a, que vamos a esperar su interpretación literal, sino más bien la interpretación simbólica. Todo eso podemos eh, comprenderlo mejor al estudiar la, los métodos de interpretación de la literatura apocalíptica. Bien, en este video quería hablar solo de estos dos temas, del anticristo y la marca de la bestia, que es el, el 666. Es un tema muy amplio, como ya he comentado en, en videos anteriores, existen otros puntos de vista al respecto de estos temas. Sin embargo, quisiera que, como siempre he dicho, con mucho respeto, me puedan dejar sus, sus comentarios y podemos seguir dialogando un poco más al respecto. Yo les agradezco por... Mirar estos videos, como dije, ya solo tendremos un video más eh, sobre el curso de teología en el que vamos a tratar el tema del milenio, en cambio, y terminamos estos videos de este curso. Eh, si quieren estar pendientes de, de, de si pueden, quieren ver los videos anteriores también, pueden hacerlo. Recuerden suscribirse al canal y ahí en mi canal está toda una lista de reproducción con estos videos del curso de teología. Eh, Recuerden seguirme en las redes sociales, en la página del Facebook, Cibersaulo, mi blog personal que es cibersaulo.net. Yo les doy las gracias por estar viendo estos videos. Que el Señor les bendiga.